de moda en Mar del Plata, estos jardines lindísimos de Villa Victoria Ocampo. ¿Cómo estás, María? Hoy estamos celebrando la moda en este lugar maravilloso de la ciudad de Mar del Plata, la Villa Victoria, y un evento que tiene que ver con lo que vamos a ver en la temporada que viene, el invierno, que estamos tan prontos, ¿verdad? Gracias, Elizabeth. Gracias por estar acá y cubrir este evento que es tan importante para nuestra ciudad y para la industria textil de Mar del Plata. Estamos tratando de acompañar este evento que hace la Cámara de la Industria de la Moda, presentando nuestra colección de otoño-invierno de tejidos Liberati, con toda nuestra impronta, y hemos tratado de poner lo mejor que tenemos en la pasarela para que se pueda ver, aunque sea un poquito, de todo lo que hacemos. El año pasado hemos cumplido 60 años, por eso usamos la frase 60 años abrigando sueños, y aquí estamos, siempre ofreciendo lo mejor de nosotros, la mejor calidad. Tratamos siempre de superarnos y mejorar. Estamos haciendo algunos colores nuevos para la colección de invierno, no solamente los grises, que también vienen mucho, gris, amarillo, ciclamen, en fin, tratando de innovar un poco dentro de los colores que siempre acompañan nuestra colección. ¿Se van a seguir utilizando los ponchos? Sí, por supuesto. Muchísimo poncho, ruana, alguno presentamos en esta oportunidad. No todo, porque es como algo muy importante que ponemos siempre y quisimos cambiar, pero desde ya que tenemos todo tipo de poncho, ruana, como para que la gente esté bien abrigada, por ejemplo, un día como hoy. Siempre es bueno tener una prenda de Liberati que nos distingue, que nos abriga, que cumple también nuestros sueños caminando por la ciudad de Mar del Plata. Y sí, una prenda de Liberati es un clásico siempre vigente. Nos vemos pronto, éxito. Gracias.